Aquí hay otro contenedor que es de punzocortantes, que es, por ejemplo, hojas de bisturí, agujas. En fin, también deben desecharse de manera segura para que las personas que manejen la basura no se vayan a cortar. Entonces, vaya, hay un lugar para cada desecho. Como, bueno, nos hemos preocupado por hacer eso como debe ser. Y como muchos dentistas seguramente también lo practican. Ok, ¿y qué significa, por ejemplo, ese icono raro que tiene en la portada? El icono, lo que te dice es el tipo de desecho y cómo se debe desechar a su vez. Hay unos que son para desecharse de alguna manera, no sé, por incineración, que también se contamina, pero bueno, esos procesos ya los lleva a cabo otro tipo de servicio, ¿no? Exacto. ¿Y quién pasa por todos estos residuos? Hay una empresa especializada que se dedica a eso y que a su vez está autorizada por la Semarnat. La Semarnat. Sí. Ok. Bueno, y también nosotros ya hemos platicado en otras ocasiones que una persona enferma, digamos, en este caso un paciente que no tiene una higiene correcta, que no tiene un buen nivel de salud, es no una persona ecológica, porque pues precisamente se presta para que utilicen gasas, que vayan al doctor, que utilicen medicinas, que estén en constante contacto con sustancias que no son ecológicas. En este caso, tú tienes muchas como detalles y consejos para pues no ser unos pacientes recurrentes, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar para tener una buena higiene dental? Mira, yo creo que los consultorios dentales deben de ser centros de educación dental, donde al paciente no solo viene a taparse una muela o a sacarse una muela o a ponerse una muela. Aquí es un centro donde le enseñas al paciente cómo debe atenderse, cómo debe cuidarse el mismo, ¿no? Cuántas veces debe venir y qué es lo que debe realizar en su boca, ¿sí? La salud es igual a higiene, o higiene es igual a salud, ¿sí? Todos los pacientes merecen una atención digna, una atención segura y una atención pues más relajada, ¿no? Eso es lo que queremos. Allá afuera vi que tenías a la entrada unos consejos, 7 grandes consejos para pues mantener nuestra dentadura, nuestra boca, porque nos mencionabas que venir al dentista no es solo cuestión de los dientes, es también las encías. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenerlo todo en orden? Pues yo creo que el crear buenos hábitos, ¿no? Primero, de las cosas más difíciles de ser humano es crear hábitos, ¿no? Y crear buenos hábitos, pues hay que practicar sobre eso. Los buenos hábitos en la boca son la higiene dental, o sea, utilizar el cepillado de 3 a 4 veces al día, sí utilizar el hilo dental, sí visitar a tu dentista. No debe ser ya cuando me duele, sino hay que prevenir, ¿no? La salud de prevención es de muchísimo más bajo costo, ¿sí? Entonces, si previenes, es mucho, los tratamientos son más fáciles que al tratar de corregir algo que ya evolucionó. ¿Qué tipo de alimentos nos recomiendas para tanto para los niños, para el crecimiento, como pues ya los adultos que de plano a veces luego le damos un tratamiento a la dentadura terrible? Sí. ¿Y qué evitar a toda costa? ¿Qué de plano ni niños ni adultos? Bueno, esa es una pregunta un poco extrema, pero yo creo que debemos de comer fibra, ¿no? Alimentos con fibras. Alguna vez la dieta con palomitas es buena, o sea, es preferible algo bajo en carbohidratos, comer más verduras, zanahorias, jícamas, sí tomar limón, pero lavarse los dientes después de tomar estos ácidos en su boca. Yo creo que no hay un alimento proscrito, así de no lo puedo comer o nunca lo coma, sino más bien es como el balance, ¿no? ¿Qué tanto como de ese alimento? Y que también me lavo los dientes después de comerlo, ¿no? Básicamente es eso, el tener buenos hábitos y una dieta moderada en todos los sentidos, ¿no? Sí, ahora sí que no es dejar de hacerlo, es, como dices, cuestión de hábitos, lavarse los dientes y saber hacerlo bien, porque mucha gente no sabe ni lavarse los dientes ni usar el hilo dental, y eso es importantísimo. Bueno, pues yo los invito a que conozcan RC Odontología Verde, de verdad, amigables con el medio ambiente en cada rincón, huele bonito el espacio, normalmente vas a un consultorio dental y huele como a sustancias raras y hasta el mismo sonido dices, no quiero ir, pero aquí les va hasta gustar venir. Ya nos contaba Rebeca que hasta se duermen. Entonces, pues Rebeca, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí en tu consultorio, en tu casa, y darnos todos estos consejos. Y
ten por seguro que lo que tú estás haciendo no lo está haciendo todo mundo, así que es una excelente opción. Muchas gracias, y nada más recordarles que esto es una labor de equipo, que esto no es mi casa, sino es la casa de todas las personas que colaboran, que somos un equipo de todos los especialistas y que todos tenemos como esta idea de ayudar, ¿no? No solo soy yo, sino somos varios que estamos aquí. Bueno, perfecto, pues ya saben, RC, Odontología Verde, no se lo pierdan. Bueno, pues yo la verdad no me imaginaba que un dentista pudiera ser verde, amigable con el medio ambiente. Como bien decías en un principio, como que nos vamos a los hospitales, a todos los residuos que se generan de sangre, gasas y todas esas cuestiones, pero no te pones a pensar en todos los miles de dentistas, laboratorios que hay por ahí, clínicas. Entonces, a mí me da mucho gusto que exista una opción verde en cuanto a dentistas. Así es, y sin lugar a duda todo un concepto increíble, porque no solamente cuidan la parte de toda la contaminación, sino además que te sientas muy bien, esa parte que le llaman la holística, en donde el venir al dentista no es todo un tormento, sino por el contrario, es un momento de relajación, en donde además sabes que estás contribuyendo con el medio ambiente. Y este es un claro ejemplo de que en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, la parte del medio ambiente puede jugar un papel muy importante, inclusive ser un diferenciador de tu competencia, de otros mismos negocios, porque cuántos dentistas existen, pero de verdad que si vienen aquí se van a dar cuenta que es toda una experiencia total y absolutamente distinta. Yo los invito a que en su vida sean creativos, a que sigan consumiendo todos estos productos que son amigables con el planeta, a que encuentren esa creatividad en cada actividad que realicen y así todos nos sintamos muy bien de estar contribuyendo con el planeta. Pues de esta forma nos despedimos de este gran programa en donde vamos a poder tener una sonrisa verde y pues nos vemos en la próxima edición de Enverdecer Así Funciona.